¿Ha reconocido usted todos y cada uno de sus asesinatos? Son más o menos un poquito más de 200. Un poquito más de 200. ¿200 en 7 años? Menos, 6 años y medio. Luis Alfredo Garavito es el asesino en serie que más víctimas ha dejado tras de sí en la historia de la humanidad. Claro, con el permiso del Dr. Muerte, un médico británico que estuvo cepillándose a sus pacientes mediante inyecciones letales de morfina. No tienen cifras exactas, pero se estima que acabó con más de 250 ancianas. Aunque también pienso que no es lo mismo. Garavito es un depredador sexual y en su modus operandi se encontraba el sadismo. En total, al colombiano le han apuntado unos 172 cuerpos, lo que significa que en los 6 años y medio que estuvo en activo actuó una vez cada 10 días aproximadamente. Y dato importante, todas sus víctimas fueron niños pequeños. Afortunadamente fue detenido en 1999 y desde entonces se mantiene en prisión. 5 años después, en 2004, llevan a la gran pantalla su historia bajo el título de Crónicas. El encargado de hacerlo fue Sebastián Cordero, que igual os suena por la genial Ratas, Ratones y Rateros a la que dedicamos un vídeo hace un tiempo. Y aquí viene lo bueno. En 2006 se hizo un reportaje al monstruo, que es el sobrenombre con el que le conocen en los medios de comunicación, titulado En las manos de Dios, emitido por la cadena RCN y dirigido por un periodista conocido como Pirri. Pues resulta que entre el reportaje y la película hay demasiadas similitudes, y no me refiero solo a que hubo un pulso entre entrevistador y verdugo, sino al hecho de que el asesino entregase localizaciones desconocidas de fosas comunes que aportaron nuevos hallazgos. Y esto resulta curioso cuando el guión de la peli se escribió varios años antes de que se diese el reportaje. Más tarde intentaremos dar explicación a esto. Ahora vamos con Crónicas, para conocer qué hay de real y qué hay de ficción en lo que cuenta. El metraje está protagonizado por John Leguizamo, que interpreta el papel de un periodista sin escrúpulos que ha ido a cubrir la noticia de que un asesino en serie está atemorizando Ecuador. Respecto a esto hay que hacer una aclaración. Garavito ha sido juzgado por sus crímenes en Colombia, pero el tipo estuvo viajando por Ecuador y por Venezuela, donde también estuvo cosechando vidas. Así que aunque la peli esté rodada en las provincias de Guayas y de Los Ríos, y no en Bogotá, sigue manteniendo los sitios por los que pasó el monstruo. Manolo Bonilla, en Leguizamo, está cubriendo una noticia. El entierro de un niño asesinado por el monstruo. Allí anda con su equipo, una periodista llamada Marisa y su cámara. Ya en estos primeros minutos la película muestra el tipo de periodismo que hacen, muy sensacionalista e intrusivo. Si os fijáis, algunas situaciones van de lo cómico a lo turbio. En esa misma zona, Vinicio, interpretado por Damián Alcázar, y que hace de asesino, está conduciendo por la carretera. Se detiene y compra un periódico, donde aparece la noticia de que 3 niños andan desaparecidos. Y el detallito está interesante porque, escuchad. No solo eso, yo guardaba una serie de periódicos. Como veis, a través de pequeños detalles se profundiza en la psique del Garavito real. Mientras se desarrolla el cortejo fúnebre, el monstruo pierde la vista de la carretera y tiene un accidente con tan mala suerte que atropella al hermanito del niño que están enterrando. De hecho, minutos antes, Manolo, que está atento de todo, había localizado al niño para hacerle una entrevista, donde se da la siguiente conversación. Sí, pero yo voy a dar con él, vas a ver, por tu hermanito. ¿Y de qué le sirve a mi hermanito si él ya está muerto? Bueno, pues probablemente al hermanito no le sirva de nada, pero no está de más que lo encuentren para que no se vuelva a repetir la situación. Aún así, creo entender la profundidad de la frase. Al fin y al cabo, la justicia en ocasiones no puede retribuir a las víctimas del daño ocasionado ni del dolor generado. Continuando con la peli. Tras el atropello, la gente se puso demasiado nerviosa y empezó a linchar al monstruo. Supongo que Sebastián Cordero hizo aposta el juntar en menos de 5 minutos de la peli la frase que acabamos de escuchar con el linchamiento popular. Aquí nos presentan otra cara de la justicia, una que puede resultar más gratificante, pero que también tiene lo suyo. Y es que funciona sin miramientos, sin pruebas y sin garantías de una defensa justa. Y eso, a veces, puede llevarnos a la equivocación. En el canal ya tratamos el caso de Canoa y los 3 jóvenes estudiantes que fueron linchados. Y hace poco reviví a través de un capítulo de La huella del crimen esta misma historia, donde se intenta un ajusticiamiento popular en la España de principios del siglo pasado, en el pueblo de Don Benito, por cierto. En esa escena del apaleamiento popular ocurren más cosas interesantes. Para empezar, se termina de definir a los periodistas como unos amarillistas que buscan el impacto y la conmoción sobre los espectadores. Los tipos no intervienen en la turba para conseguir las mejores imágenes. Y solo cuando la policía entra en escena y es seguro, el periodista aparece para ser filmado como un héroe, siempre gracias a un buen trabajo de edición. No porque realmente ayudase. Total, que todo lo que graban es volcado en un programa especial que transmiten en prime time. Bueno, pues en la presentación que hace un periodista del reportaje, escuché algo que me puso la sonrisita pícara. Os lo comparto. Los santos inocentes, como se conoce a los niños desaparecidos, son ya más de 150. Me hace gracia que suelte el como se conoce. A ver, son los propios medios los que han decidido un nombre tan conmovedor. Seguramente recordaréis otros afortunados epítetos épicos que han aparecido en televisión que digáis, oh, mamma mía.
Si eso, compartídmelo. La idea que hay detrás de este tipo de adjetivaciones es intentar lograr la empatía en el espectador, buscando que de esa manera se enganche a la historia. Vamos, que no se hace por dar un servicio social, sino por ganar audiencia. Otra cosa que ocurre en la escena del linchamiento y que es digno de señalar es cuando prenden fuego al monstruo. Como veis, lo hacen sobre su brazo. Pues en la entrevista con John Sistiaga, el periodista observa unas cicatrices en su brazo y le pregunta de qué son. Aquí os dejo el audio. ¿Y esto qué es, una quemadura? Esto fue cometiendo un homicidio en Palmira el 3 de febrero del año 99. La marca en su cuerpo aparece tanto en la peli como en la vida real, pero parece una licencia del guión, no del linchamiento. Estuve informándome sobre su detención y no fue como relata el metraje. No ocurrió tras atropellar por error a un niño, sino tras robar a otro que además andaba con su madre. Ella pidió ayuda y una persona que vivía en la calle localizó al monstruo, avisó a los guardias y fue detenido. El monstruo, claro, el del otro no había hecho nada. Sea como fuere, lo importante es que trasladaron la cicatriz al personaje de ficción. De nuevo, bravo por el guión. Crónicas continúa con otra escena donde me llamó la atención una marca en el cuerpo del asesino. Os pongo en contexto. Tras el linchamiento, el periodista ha ido a la cárcel para continuar con la exclusiva. Allí, el falso garabito le menciona que tiene información relevante para el caso del tipo que está liquidando niños, pero que solo se lo dirá si le hace un reportaje que le ayude a salir de la cárcel. Es decir, colaborará si Leguizamo lo convierte en un mártir para la opinión pública. Pues tal vez sea una paja mental mía, pero en esta escena aparece con una marca debajo del pecho que me recuerda a la de Jesús de Nazaret cuando el romano le clava la lanza. En la Biblia, ese es el momento preciso en el que Cristo se convierte en un mártir. Como si fuese un símil, en la película podemos apreciar bien la marca del monstruo justo en el momento en el que está negociando su reportaje con el que tiene la intención de lavar su cara. No antes, que está recubierto de sus desechos, ni tampoco después de ducharse, ya que la cámara parece que voluntariamente está intentando sacar la herida del plano. Luego, como os dije, no. ¿Creéis que es un mensaje del director hacia nuestro subconsciente diciéndonos, mirad, aquí está el mártir de la historia? ¿O que se me ha ido toda la cabeza? Por justificarme un poco, que sepáis que Sebastián Cordero es un gran director que acostumbra a introducir simbolismo a través de las prendas de sus personajes. Analizamos un poco en el vídeo que os dije antes sobre ratas, ratones y rateros, así que, ¿qué opináis? En el guión muestran al garabito de mentira como un tipo embaucador, manipulador e inteligente. Por lo que he leído, Sebastián Cordero, que es quien escribe el guión, conoció el suceso a través de la prensa en la sección internacional. El director quedó tan impactado por las cifras que se movían en las noticias que pensó en construir una historia, pero nunca tuvo contacto directo con el asesino y diseñó su personalidad a través de suposiciones y recortes de periódico. Lo curioso es que el personaje de ficción se parece demasiado al real. En la misma escena de la cárcel, mientras está quitándose el escudo protector, ya sabéis cuál, falso garabito observa de reojo que la cámara lo está grabando y aprovecha la coyuntura para, bueno, mirad. Si alguien te pega en la mejilla izquierda, muéstrale también la otra. Está haciendo show para que la audiencia empatice con un pobre diablo. Ahora, mirad estas imágenes reales tomadas en la cárcel, bautizándose con los evangélicos. Me resulta curioso cómo en la vida real se escudó en el cristianismo para dar una imagen de desamparo y de arrepentimiento, lo mismo que en la peli. Y me temo que por desgracia eso solo es fachada. Y esto último no lo digo desde el resentimiento, sino porque es lo que pensé tras haber visto varias entrevistas suyas muy distanciadas en el tiempo. En todas las que le han hecho, cuando le preguntan por qué está ahí, siempre contesta algo parecido. Estoy preso en esta penitenciaría por múltiples conductas punibles confesadas. Yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales. Nunca menciona que lo que cometió fueron asesinatos. Todo el rato está como intentando minimizar sus acciones. Aquí os dejo otro ejemplo. Y ya perdí yo como que el control, ¿sí me entiende? Al año completico aparecieron los homicidios con menor. Aparecieron, dice, como si fuesen las setas que nacen en el bosque tras la lluvia. Aunque tal vez mi justificación favorita es esta. Apuntadla para usarla cuando creáis oportuno. Como dice un dicho popular, que sobre la leche derramada ya no se puede. Si ya lo he hecho, hecho fue. ¿Y yo qué me voy a ponerme a martirizar? Vaya con los dichos de Garabito, ¿eh? Todo un filósofo. Su entrevista es una mezcla de echar balones fuera junto a justificar lo que hizo a través de terceros. Aquí os dejo una colección de motivos que él dice por los que se volvió un tipo peligroso. Cuando mi padre llegaba, él tenía una correa y esa correa con él nos pegaba duro. 13 años, fui víctima de violación por parte del mejor amigo de mi hogar. No sé, ¿no? Con una persona que era el sacerdote del pueblo, ¿sí? Y había leído en esos días
un libro de Adolfo Hitler y opté por vender El alma al diablo. Y como no, también se la echa a la tabla Ouija y a los extraterrestres de humo, que lo abdujeron junto a JL. De hecho, a cada especialista o profesional le cuenta lo que quiere escuchar. Al psiquiatra le come la oreja con sus traumas infantiles. Al periodista con lo del Führer para darle un buen titular. Y así va creando un personaje atractivo para el entrevistador de turno. Jarabito, que no es tonto, nunca saca a los entrevistadores de su zona de confort. Les da respuestas para que salgan de ahí satisfechos y reforzando la idea preconcebida que tenían de él. Es decir, los marea. Como visteis hace un momento, tras 5 años, se convirtió en cristiano evangélico y lo hizo porque estaba arrepentido. ¿Vosotros qué pensáis? Yo le veo muy convencido, la verdad. Los mejores sueños son los que tengo dentro del penal. Sí, porque yo ya me perdoné. Para mí aquí se abre una línea paralela que cuanto menos merece una pequeña reflexión. ¿De veras el pastor de esa iglesia, después de haber tenido varias reuniones y entrevistas con Garabito, creía en su buena fe y en su intención por cambiar? ¿O solo ha encontrado un cliente más? Yo, respecto a esto en particular, tengo las ideas muy claras y me gustaría leer las vuestras para hacer debate. Buscando información para hacer este vídeo di con algo bastante perturbador. Es la lista de los mayores asesinos en serie de la historia. De entre todos, solo hay 6 con más de 100 víctimas a sus espaldas y 2 de ellos son colombianos y actuaron en un periodo de 10 años de diferencia. A Garabito le conocéis, el otro sería Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes y al que le tienen apuntados 142 cuerpos. Pero es posible que la cifra ascienda a la friolera de 300, solo que no los han localizado. Después, con 72 muertos, tendríamos a Daniel Camargo, conocido como el asesino del charquito. Espero que no sea por ahogarlos ahí. Este fue coetáneo a los anteriores, al punto de ser compañero de módulo de prisión del monstruo de los Andes. Antes de ellos, pero no mucho antes, como 10 años previos de que empezasen a matar los ya mencionados, ya había otros asesinos en serie en Colombia por las calles, como un tal Desquite, sobrenombre de José William Aranguren, que estuvo en activo desde 1956 a 1969. Da la sensación de que si pones a estos asesinos en una lista cronológica, podríamos comprobar que se han ido sucediendo como si heredasen un trabajo. De hecho, es posible que Colombia tenga el desafortunado honor de haber sido la mejor cantera del mundo de asesinos en serie. ¿Y eso por qué es? ¿Están los colombianos locos? No más que cualquier otro. Para mí, el germen de que todo eso pasase lo tenemos en un periodo que sufrió el país conocido como la violencia y que comprende entre 1948 y 1958, aunque anteriormente ya habían vivido un periodo de inestabilidad que se conoce con el nombre de la pequeña violencia y que duró un par de décadas, de los 20 a los 40. Durante esos momentos históricos, el país vivió un gran periodo de inestabilidad. La violencia inundó las calles, la pobreza era bastante común y eso empujaba a la gente al delito. En definitiva, la gente vivía en un lugar demasiado estresante que forjó caracteres erráticos, como los de los tipos que os he mencionado. Es muy probable que el contexto, acompañado de sus experiencias vitales y de un problema con la empatía, fuese el caldo de cultivo ideal para esa colección de asesinos seriales. Otro debate que surge alrededor de la figura de Garabito es el de la rehabilitación. ¿Un tipo así puede curarse? ¿Puede cambiar? ¿La sociedad estará menos segura con él en la calle? La pena máxima en Colombia son de 40 años y por buen comportamiento se cree que no va a cumplirla completa y que saldrá en libertad en los próximos años. Yo creo que la gente debe de tener una segunda oportunidad, siempre y cuando exista una transformación en el interior de la persona o cuanto menos una intencionalidad de cambio. En Garabito se ve perfectamente que eso no pasa. Sigue sin comprender la gravedad de sus actos, llegando a decir que 7 años es tiempo más que suficiente de condena por los 140 y pico homicidios que en esa fecha le tenían apuntados. No hay un ápice de arrepentimiento. Cuando le recuerdan sus crímenes, esboza una sonrisa de satisfacción y sigue siendo un manipulador. Entonces, ¿es un tipo peligroso? Pues rotundamente sí. Recordad que en cada entrevista que le han hecho evita asumir los crímenes que cometió usando eufemismos y busca justificaciones para evadir la realidad. Mirad la colección que hemos montado antes. En parte, el problema de que siga siendo así es la propia cárcel. En sus 19 años de reclusión solo ha sido visitado por psicólogos cuando estos tenían que peritar su estado de salud mental. Pero después no se hizo terapia con profesionales para rebajar sus instintos homicidas. Y tal vez me diréis, un tipo así no tiene solución. Puede que tengáis razón, pero sí debería ser una responsabilidad del Estado usar las cárceles como, por lo menos, un laboratorio social que sirva para reincorporar a los delincuentes, y no simplemente como un vertedero de personas donde tirarlas y olvidarse de ellas.
En la peli hay mucho de la vida real de Garavito, pero lo curioso es que en el documental de 2006 hay mucho de lo que aparece en la cinta de 2004. Algo que hace muy insistentemente durante todo el metraje Sebastián Cordero es subrayar la falta de escrúpulos de los medios de comunicación, buscando el sensacionalismo para ganar audiencia. Pues os podéis creer que lo que pensaba que era una exageración se queda corto. Pocas veces he visto un carroñeo tan salvaje como el de este caso. Me costaba creer que hubiesen tenido el valor de grabar sin que les tiemble el pulso escenas de familias donde el dolor y el recuerdo se mezclan. Sin ir más lejos, tras encontrar unos restos óseos, graban todo el proceso de toma de muestras de ADN y también los resultados. Bueno, tanto que se los grabaron en directo y dentro del despacho. Afortunadamente, lo encontrado no pertenecía a esa familia y no pudieron tener su momento de lágrimas. De hecho, después de verlo, me quedé tan impactado que me empecé a cuestionar cosas. O sea, ¿esta escena es real o está amañada? Porque si es real, es una salvajada. Y en el caso de que sea un montaje, que los familiares se prestasen, estaría mal. Aunque peor sería lo que hizo el productor, que les ofreció teatralizar el dolor. Bueno, que esto os parece de mal gusto, agarraros fuerte al asiento. 5 meses después de que hubiese filmado la entrevista a Garavito y de marear a las víctimas con la información que dio, a través de un dossier localizan la ubicación de una de las fosas comunes y allí encuentran un cuerpo. Pues os podéis creer que acompañan a la policía a dar la noticia para capturar los primeros planos de las caras de los familiares. Y pensaréis, bueno, tocaron el techo del mal gusto. Ay, solo puedo decir, ja, se puede retorcer más. ¿Qué pensáis de que pusieran a las víctimas un vídeo del asesino diciendo que no se siente arrepentido de nada? ¿Ahora sí, se puede ser más mala gente? En fin, al principio de este ensayo me preguntaba cómo era posible que el documental se pareciese a la peli y no al revés. Pues porque creo que el Pirri, el periodista de RCN, forzó la máquina para convertirse en John Leguizamo. Yo con esto me despido, no sin antes agradecer a toda la peña que me apoya en Patreon. Si el sensacionalismo tuviese rostro, sería yo. Estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos. Soy un ser humano igual a cualquier otro, con unas fallas, pues, pero no que yo sea de peligroso. No, en este momento no me considero.